se dio el inicio prácticamente a los trabajos o el reinicio de trabajos de construcción. Ayer yo pude ver cómo carros paila con carretas, con martillo, con niveles, con palas, con piochas, salían ya y reiniciaron sus actividades. Y una de las actividades importantes es Palmerola. En Palmerola se iniciaron los trabajos ayer, pero se ha detectado 4 casos de COVID-19. ¿Dónde? En la operatividad de la construcción del aeropuerto, o los que viven ahí en Palmerola, que en su mayoría son extranjeros, gringos. Bueno, a través de un comunicado se ha dado a conocer que los 4 colaboradores se contagiaron fuera del proyecto de construcción de la terminal aérea, que había detenido las labores desde el 16 de marzo por prevención. Y Palmerola ha cumplido, según ellos, con todos los protocolos de bioseguridad para iniciar el proceso de apertura inteligente que ha comenzado a practicarse en diferentes sectores del país. Por esa razón, realizó ayer, tal como lo dábamos a conocer, pruebas rápidas de laboratorio de COVID-19 a 70 colaboradores. Y el primer día de regreso al proyecto solo se realizaron los tests y no hubo actividad laboral. O sea que antes de iniciar sus operaciones se sometieron a las pruebas. Los resultados de los análisis indicaron que 4 de los colaboradores a los que se les aplicaron dieron positivo por COVID-19. Todos los casos fueron asintomáticos, no presentaban ningún síntoma. Y esto es importante que la población lo entienda. Asintomáticos, 4 personas. Pero también hay algún grado de confusión en algunas personas. Más adelante vamos a tener el reporte de un hondureño que le dio COVID. Pero ya pasó su periodo. Y cuando va a un lado le sale que sí, y cuando va a otro lado le sale que no. Este es un informe especial. Se ha hecho pruebas en diferentes lugares. En privado y en público. Ajá. Sí. ¿Y dónde le sale positivo? Y los resultados le salen en los lugares privados, le salen positivos. ¿Y en el público? Y en el público le sale negativo. O a la inversa. O a la inversa. En el público. O a la inversa. En privado le sale negativo. Y en público, positivo. Positivo. Se está dando eso ahora. ¿Cuál es la prueba más competente? La del hisopado. La PCR. Esa es la prueba más competente, porque podría darse el manipuleo que un asintomático logre que le digan que ya no tiene y tiene. Hay que tener... Y anda regando el virus. Y hay que volarle ese ojo a ese tema. Bueno. Esto es lo que está pasando en Palmerola, 4 casos. 4 casos. ¿Pero qué va a pasar? Ayer no, se aislaron a los empleados porque ayer no comenzaron a trabajar, solo se iniciaron a hacer las pruebas. Entonces se aislaron a los 4 empleados que dieron positivos y ellos van a seguir con su labor y sometiéndose a estos procesos de bioseguridad, según han informado. Bueno, otras empresas, bueno, en relación a ellos, sí, como no habían comenzado a trabajar, ¿verdad? Solo se sometieron pero a las pruebas. En ayer. Empresas donde ya han estado laborando y encontraron casos positivos. Ahí sí cierran. Cierran los 15 días, 14 días. Bueno.